Congreso de la República se complace pues de darle la bienvenida para tocar los diversos temas que van a tener esta mañana. Tenemos que hacer un trabajo educativo individual para cambiar los hábitos alimentarios en este caso. Pero lo más importante es generar un espacio, un entorno que permita que la ciudadanía tenga más fáciles las opciones saludables que las opciones no saludables. Trabajar en el tema de educación, pero otra tarea urgente de los nutricionistas es cómo nosotros contribuimos a la transformación de los escenarios. Gracias por la invitación y gracias a la universidad por esta oportunidad. Es una semana muy importante para la FAO y para el mundo. Nosotros tenemos un enorme compromiso, no solamente a nivel nacional, sino mundial, para mantener, cuidar esa biodiversidad, protegerla y asegurarnos que la alimentación en el mundo continúe siendo sostenible. Porque estamos yendo en un recorrido por la cadena alimentaria. Recordemos que todo influye, ¿no? Influye tanto el sector de alimentación como lo que es nutrición, propiamente dicho, y este resultado final se va a expresar en la situación o el estado nutricional de las poblaciones. Y para nosotros es muy grato poder encontrar también en este congreso un espacio donde podamos transmitir algunas de esas buenas prácticas y buenas experiencias que estamos desarrollando. Quienes acostumbramos a asistir a congresos y participar en ellos, observamos una nueva tónica en cuanto a la estructuración. No quisiera dejar de, pero a continuación, de agradecer a todas estas instituciones, tanto del sector público y privado, nacional e internacional, reunidos en la OPS, la OMS, la FAO, la Municipalidad de Miraflores, el Ministerio de Producción, la Sociedad Peruana de Promoción de la Salud, la Revista Española de Nutrición y Dietética y la Red Peruana de Alimentación y Nutrición.